Tenemos a Isidora. ¡Isidora, pájaro, cae! Sentaba la Isidora, cuidado con esto, Maxi en el piso también le pegaban a pájaro. Media vuelta al y se lo terminan vacando. Se cae a pedazos, Osaka, le quedan dos jugadores contra tres por parte de Nahuel. Maxi se desangra, mientras tanto Chiro empieza adelantando. Chiro le pegó la cara. Lo termina sentenciando a Chris, le terminaban rompiendo toditica la cara. Le queda un solo jugador a Osaka, señoras y señores, ya comenzó el show. Esto es cine, viejo. Porque solamente queda el señor Luka Modric. Osaka no sé a quién es meta a jugar, pero bueno, quedaba Luka Modric, lo mandaron a dormir y ahí está, papá, 1-0. Trump, pero no tengo ni idea. No sé qué rollo. No sé qué rollo. Acá sentaban a Chiro. Veremos qué sucede. Inaugura, bueno, llegaba Maxi haciendo la de EMS. Veremos qué es lo que termina por hacer. Directamente adelanta Luka Modric, le pegó a Vinal. También caía Chiro. Pájaro también lo terminan por sentar a Chris. También a Siena. La justicia. Mientras tanto aparecía Maxi. Se mete directamente en la boca del lobo. Caía Chiro, Chris y Pájaro. Vinal al suelo. A Maxi también le quedan dos jugadores a Inaugura. 2-3. Luka Modric termina por caer. Lo van a terminar por confirmar. Facu empieza a movilizarse por este costado. Bala está tocadísimo. Veremos qué es lo que hace. Tiene que ir a acompañarlo, Facu. Acompaña a Bala. Bala está totalmente solitario. Se encierra por este costado. A Luka lo van a levantar, mi diablo. Coes, el señor Coes, esperando para empezar el show de la One Ball. ¿Será, hermano? Porque ya Fag andaba cayendo. Solamente se encontraba Fag. Y el señor Bala en cualquier momento va a terminar por llegar el balazo. Cabe la redundancia. Mientras veíamos también a Luka Modric. Luka Modric. No sé quién es, quiero suponer que es patrón. Que es Justin, ¿no? Quiero suponer que es Justin. Luka Modric es patrón, dice por acá. ¿Y Isidoro quién es? Es que no sé por qué sacas esto, en unos octavos. Bueno, pero bueno. Otra dijo que Luka es Justin. No entendemos nada. Pero acá Bala ya caía, mi gente. Ya solamente el señor Facu, veremos cómo van a terminar por sentenciar. Aparece Luka, Luquita. De momento la Woodpecker en sus manos. Ahí también se encontraba Pájaro, Pájaro. Me lo andaban desactivando en cualquier momento. Va a terminar por llegar el Rush Isidora, que se andaba metiendo prácticamente en la boca del lobo. Terminaron por bajar a Shiro. Mira, me parece el patrón del mal, el que detonaba, no era Luka Modric, el que hacía de las suyas. Bala, que andaba derribando también a Coes Wambal al mismo tiempo, empezaba a posicionarse por acá de momento. ¡Pajarete! ¡Me lo mandó a dormir Bala! Y se desinstalaron a todos. Saca, solamente queda el capitán, queda Chris. Chris contra el mundo. Chris, que está tratando de parar a Wambala. Mientras Bala andaba rompiendo absolutamente todas las paredes del Orión, que estaba castigando a través de estas mismas. Asesinar por acá el momento del enfrentamiento. Chris, que se encontraba castigado y lastimado, ya va a terminar por llevarse el asesinato. ¡Llegó Bala! Sentenciando directamente. Está el primero por parte de Osaka. También pegaba Maxi. También caía Maxi. Era ¡Pócaro! Lo mandaban al piso. Chris también cayó. El capitán, le quedan tan solo dos. El conjunto de Osaka. Bala, que intenta moverse por este costado. A mover y a precisar directo. Se encontró de frente. Bala lo va a intentar castigar. Va a subir este señor. Que alguien lo persiga, decía Bala. Ahí estaba. Lo encuentra Bala. Lo detona. Le queda uno a Osaka, mi diablo. Me parece que esta también es para Nahua. Me parece que sí podría terminar por ser para los chicos de Nahuara. Solamente quedaba es que no terminaba por ser efectivo. Esta zona de Shipyard, ahí se empezaba a tratar de castigar el señor Villala. Ay, 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 Coes. ¿Dónde te paraste, Coes? Pinto a Coes de nueva cuenta, pero quítele la pinza, que lo trae prácticamente en el suelo. Y ahí respondía Pájaro. Respondía Pájaro contra Chiro al mismo tiempo. Opa. Chris andaba cayendo. Sangre. Era Viñal de nueva cuenta. Luka Modric, que está en la lejanía, me parece. Se viene el 4-1 para la Nahuaranita, mi Mirbe. Me parece que sí, hermano. Ahí estaba adelantando poco a poco. Buscan al señor Luka Modric. Ay, ¿dónde se va a meter Luka? Lo que pega Luka. A ver, el francazo de Vingal. 1, 2 y a mi Mirbe.
lo confirmaron, ahí lo conquistaron. Entonces a romper las paredes completamente, ya empezaba, llegaba Nahuara. Llegaba el señor Bala, Luka Modric, que andaba cayendo a manos, sí señores, de estos muchachos pájaro que se llevaba Shiro. Está todo picante, todo interesante. ¡Oh, es que terminó por pegada! Un guambal bastante espectacular, caía Patrón. ¡Caía Patrón! ¡Se va a ir los chicos! ¡No sé que en cualquier momento! ¡En esta sexta ronda, mi Birbe! ¡Está todo picado! ¡El 2-2 está cantado! Está 2-2, señores. Igualmente en los enfrentamientos, Pácaro bajaba Maxi. Me parece que responde Osaka. ¡Va por el descuento! ¡Gana Luka! ¡Chiro, el chiro, el chiro! Le termina por explotar la espalda. Chris está tocado. 40 de vida. ¿Dónde se va a meter? Caía Koi. Los que pegan directamente a Chiro lo terminan confirmando. Le llegan detrás a Chris. Lo termina vacando el señor Bala. Maldita sea los que juegan Águara. Caía Pácaro. Lo desintegran completamente. Los están haciendo pedazos. No encuentran su esquina. Luka Modric totalmente tocado. Bala los va a perseguir. Y a Maxi pegaba a Pácaro. Arranca un popó. Ay, Dios mío, que acabo de decir. Chris al piso. El Chiro también. El Pácaro le hace de todo. Osaka está respondiendo, mi diablo. A lo que pega Luka Modric, popó. Qué hecho. Me parece que esta ronda será para la espada ardiente y bala, 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 el último que queda. Ahí lo detona, coges uno contra dos. Si lo hace, grábela. Si lo hace, grábela, bala. Lo va a devorar Luka al piso. Lo que hace el maldito bala. Por Dios, maldita sea lo que juega bala. Lo que juega Náhuara, diablo. Jugada épica, hermano. 6-2, pero ¿qué acaba de hacer el señor Bala, por Dios? Empiezan a posicionar de forma correcta. Paca le partió completamente la espalda al menos de Pájaro. Pájaro que estaba lastimado. Pájaro al fin, si queda Shiro. Shiro contra el mundo. Shiro que bajaba a uno. Shiro que andaba tratando de responder. Asesinato. Le pararon triple a todos. Le pararon a todos. Me parece tendremos punto para los chicos de Osaka, mi rey. Sí, ya casi inevitable, ¿no? Acá ni que se le escriba. ¡Ay! Lo que pega Chiro, ¿eh? Lo que pega Chiro. Así pasa cuando sucede. Ahí estaba cayendo el señor Chris. Maxi también le pegaba a Chris, pero ya lo terminó. ¡Ah! Chiro, el señor Chiro no se deja, pero lo que le pegaban a Chiro. Ahí lo terminan de bajar. ¡Ay! Lo que pegó Koese. El un ball sobre el señor de Chiro. Y ahora 5 contra 4 por parte de Osaka. Estaba Pájaro por la parte alta, le quiere castigar. Estaba detrás, ¿cómo se le movió hasta allá Náhuara, diablo? Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Porque ahora empieza a castigar el conjunto de Osaka. Quiere empatar la situación y quiere empezar a meterse un poco más en el resultado. Completamente, amigo, completamente. A Luka Modric me lo mandaron a bajar, ¿no? Inmediatamente Bala, que era el que lo andaba confirmando, se va a llegar por acá el exterminio entonces de estos muchachos. Inmediatamente ya Bala estaba tratando de posicionarse de forma correcta. Viñal, que le desinstalaron las ideas completamente. Llegó el granadero, sí, llegó Cristito y van a agarrar por acá de momento a Bala y Sidora, que lo hacía de manera espectacular. Solo queda Maxi, Maxi, no por mucho tiempo. 6-4 el marcador. Y te lo digo de una, mil veces. Osaka, dime, no está muerto, ¿eh? Osaka no está muerto. Puede tratar de dar la voltereta histórica a estos chicos. Nada. Veremos si ahora van a terminar por definir. Maxi termina cayendo. Pájaro también detonando. Se caía Vingal, se caía Pájaro. Pegaba Bala. Aparece Bala. Lo termina detonando. Chris al piso. Ahí estaba la situación. Dos en el piso por cada conjunto. Ya levantaban a Pájaro. Lo terminan confirmando. Chris aparece dando media vuelta. Bala quería salir por eso. Aparece. Chiro le pegó a Luka Modric. ¿A dónde ibas? Allá arriba. No hay nada que buscar, hermano. Aparece Pájaro totalmente tocado. Se caía pedazo Pájaro. También se iba a Luka Modric. Le quedaban dos al conjunto de Osaka. Aparece desde atrás. ¡Queda solamente Koe! Bueno, quedaba, pasaba mejor historia, hermano. ¡Maxi! ¡Maxi andaba cayendo lo que está jugando Pájaro! ¡Es una demencia cargando a todo Osaka prácticamente! 3 eliminaciones para Pajarite. Y sigue sumando. Y sigue sumando. Ojo que también Bala lleva 17 eliminaciones. Mimirbe y a Luka Modric lo mandaron a dormir y se empareja absolutamente todo en este momento.
Bueno, pero por favor, pedirle la medida de bala, para hacerle una ropa a este señor. Está jugando completamente desnudo, por Dios. Ahí aparece la decimoctava. Maldita sea, bala. Maldita sea, ¿qué juega, brother? 7x4, Náguara adelanta, se cayó Luka Modric. Estaba Chris, le pegaron a Bengal. Le pegaron a Bengal, lo terminan detonando. Se va a Bengal totalmente eliminado por el señor Pácaro, que también está jugando bastante bien, ¿no? Ahí estaba Chris en serio problema, termina por ingresar. Le pegan por detrás, Paco. Oh, lo mandaba a dormir, señores. Le quedaban solamente dos al conjunto de Osaka. Se va a caer por completo. Veremos cómo lo termina por hacer. Chiro se va al piso y Isidora lo termina haciendo. Se da media vuelta. Paco lo termina haciendo. Pájaro lo termina marcando. Aparece bala, vaca, pájaro, bala. La va a definir bala. No termina por hacer nada. Bala contra Isidora y contra el señor Koe. Veremos cómo lo termina por hacer. Sí, lo hace, por favor. Grábela también, la una a la otra. Uno contra dos. Va por el match point. No. Lo que pega, bala. Asesinato. Le queda uno. Va bala por el match point. Uno versus uno. Coes contra bala. Bendito enfrentamiento que define todo. Se viene agachando. Ahí lo veíamos. Viene bala. Ay, ay, bueno, le cerró ahí todo. Se convierte en Oriol. ¡Aparece bala! ¡Bala, maldita sea! ¡Bala! ¡Y Náguara! ¿Qué termina siendo, diablo? Tenemos ¡Buya! ¡Para Náguara! ¡Madre mía! Sirvió la motivación de Mari, de Maggie, perdón, sirvió la motivación de todo el mundo. Pero veíamos a Maxi que se andaba tratando de posicionar de manera espectacular el 3x3 por parte de estos muchachos. Maxi, que terminaba por derribar a uno de manera espectacular, se terminó por encerrar, Se terminó por encerrar el rival y Chris era el que andaba sufriendo. Pájaro, que también hacía de las suyas al mismo tiempo. Bala, ¿quién más, viejo? ¿Quién más? Ni mil veces, si no es bala. El que empieza a hacer una locura. Asesinato, solo quedaba pájaro contra el mundo. Pájaro que se va a ir en cualquier momento. ¡Llegó Villala! Se subió. Veremos qué pasa, ¿no? Mi Coes, ahí estaba. ¡Oh! Maxi y a Coes lo bancaron. A Chiro también. Estaba Paco, bala al piso. Poder de campana, agárrense porque hay tiro. Sí, señores, no se tienen respeto estos muchachos. Náguara, que empezaba a sufrir ahora. Era bala. Bala que puede caer a manos del Orión. Mantaba el retroceso de manera perfecta. El soporte que tiene que ayudarlo era bueno por acá. De momento, la defensa de izquierda derecha, mi señor Mirvices. Bala se defiende con uñas y dientes, pero no va a soportar. No puede, pero aparece Bengal desde arriba, lo apoyaba tarde con ese francazo. Veremos qué le sucede. Luka Modric estaba por ese costado, son 4 contra 2. Veremos dónde está. Bengal se estaba curando. Dejaba en solo al señor Facu. Ya bala totalmente confirmado. Osaka puede tomar este punto e irse arriba por uno. Facu directamente los containers arriba y debajo estaba Chris directo esperando que el señor Vázquez. Veremos si lo termina por detonar. Ahí estaba Bengal. Intenta pegarle el francazo al señor Coes. No se deja, se cubre de manera correcta tras sus paredes, se encierra un poco la zona. Veremos cómo lo va a terminar por hacer. Bengal arriba en el techo, ahí estaba esperando el momento. Pero bájese, por favor, bájese y apoye. Mientras tanto, Facu un costadito, no hay nada, no se quedaron arriba los cierres de Náguara. Osaka los está esperando debajo. Cruza, que le pegaban acá en este momento. Lo que pega Bengal y ahora se pone 2-2 la situación. Ahí estaba el fracaso. ¡Queda Paco! ¡No! ¡Porque Isidora la define! Era bueno el retroceso hacia la parte izquierda. Va a terminar por llegar. ¡Ay! ¡Le terminaba por dar una sola bala! El rival se metía. ¡Sí, señores! ¡Y queda uno! ¡Y queda Isidora! ¡Y queda este muchacho! ¡Y se va a terminar por nosotros! Exactamente, tenemos ahí el disparo. Isidora caía. Chiro también. Luka Modric metiendo los disparos. Facu al piso. ¡Sí! ¡Ahí estaba Pácaro! Facu también se despide. ¡Le quedan dos! ¡Arriba estaba Maxi! ¡Detona la Pácaro! ¡Le quedan tres jugadores! El conjunto no saca, se va bala. Queda Maxi, la parte alta, se lanza Maxi. Ahí veíamos a Pájaro también, cómo se va a terminar por adentro. ¡Pájaro! ¡Lo juega la maestra por parte de Pájaro y determinó por qué no pasa! ¡Se va a caer los chicos de Náguara y Luka Modric! ¡Pájaro le dan!
Con esto le va a Chino. Ahí estaba Maxi. Cuidado, Maxi. Bacana Paco. Cole también le pega. Chris baja. Maxi va a la media vuelta. Y Luka Modric al piso también aparece. Mal al piso. Le quedan dos en Águara. Se cae a pedazo el conjunto de los chamos. Le queda Chino. Le queda Facu. Osaka va a buscar el quinto punto. Chino que empieza arrancando por este costado. Se daba media vuelta. Lo consigue con el Orión. Se da. El Luka Modric 5-2 Osaka. Empezaba a caer Chris. Está el 3-2. Ahora el 2-2 completamente demente. Coes que dejó de jugar al Wambal y empezó a jugar a ganar en este instante. Veíamos cómo rompían las paredes. Veíamos también a Viñales. Viñales que lo puede terminar por derribar en cualquier momento. ¡Uy! Asesinato. Me parece que queda Viñal contra Chris y el señor Coes. No tiene chance, no tiene chance, mi Mirbese. 6-2 terminará, o podría ser, podría ser el 6-2 tentador de momento para Osaka. Le sacaría 4 puntos de ventaja a Nahuara. Sí, yo creo que sería lo máximo de ventaja que se ha visto entre estos dos. Al menos en la primera partida todo estuvo muy cerrado. Ahora vemos qué es lo que termina por suceder. Vigal que pega. Con Swan, mal. Osaka va por el séptimo. Busca el point match. El match point directamente por parte de Koe. ¡Ja, ja! ¡Koe! Le pegó directamente Koe en la cara a Facu. Cuando se disponía a correr, pero rápidamente lo terminan destrozando, mi diablo. Arranca mientras Facu ya se caía. También el señor Chris cayó el capi. Asesinato doble. Sí, inmediatamente terminó por caer el capitán entonces del sable láser o de la espada ardiente de Osaka. Mientras Nahuara se andaba curando de manera interesante. Luka Modric al piso. Solamente va a quedar el 4-2. Empieza a tratar de despertar a la nahuaraneta. Pájaro que andaba aguantando ahí a través de las paredes. Este muchacho lo puede terminar por llegar el asesinato de bala. Veíamos a Pájaro cómo se lanzaba. Le crecieron alas. Le salieron alas a mi pollo. ¿Cómo terminó por lanzarse? Caía Pájaro, caía Isidora. Llegó Villal. Todo el Real Osaka a tratar de hacer de las suyas. Ahí veíamos lo que pegaba Chris. Era Maxi el que andaba cayendo. Llegó el asesinato entonces para estos muchachos. Se pone picante, se pone interesante. Pájaro que anda con la Sensi calibrada al dedo, prácticamente levantando la mira. Mientras veíamos también el 4-3 que estaba desarrollado. Bala que puede terminar por caer en cualquier instante. No terminó por percatarse que la parte alta tiene al señor Pájaro. Lo que pega Pájaro. ¡Mándale pájaro quieto! ¡Que pájaro matando! ¡Y ahí está! ¡Sí, señores! ¡Osaka va a tener el match point! ¡Y puede empatar en el global 10 veces! Habilidad directamente, quedan 4. Se viene Osaka, va por el point match directamente. ¡Sentaron a Maxi! ¡Viene Osaka, diablo! ¡Va Osaka por la victoria! Primera sí, completamente, completamente. Mi hermano, empieza Osaka por la victoria y me parece que puede llevarla. Solamente quedaba Viñao. Viñao contra el mundo. Viñao que se va a caer en cualquier instante. Ya veíamos a Wambal. Al Wambal que no andaba aguantando. También empezaba Pajareta a tratar de hacerle la suya. Se lo lleva Chris. Sí, lo puede llevar a cualquiera. Inmediatamente andaba aguantando. ¿Y qué te digo? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, mil veces? ¡Tenemos! ¡Buu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 
la termina sentando. Náguara la termina empatando uno por uno. Sí, Aviñón, sí, lo terminan por confirmar. Aparece Maxi, ahí lo va a bajar. Y eso porque lo tiene de frente, y Maxi se va al piso. Claro que sí, le quedó solamente el señor Bala. Bala contra Pájaro, ¿cómo se va a definir la situación? A ver si Pájaro no levanta uno, A ver si Pájaro no termina por levantar nada. Ya, se viene, uno para uno. Arranque con esto, señores, prepárense. Como ya me he preparado para este PvP, tenemos directamente, era la pelea por el segundo punto. Esto cada paso cuenta. Tenemos a Pájaro, arranca mientras tanto le pegaban. Ahí estaba la pared, buena, Bala lo va a esperar. Si viene el rush, ahora se cierra la zona. Sale directamente el primero. Y la Bala le pegó a Pájaro, Pájaro le queda un poco más tocado. Sale de Londra. Le pegó a Chino. Chino que ya caía directamente en el fondo. Estaba el Capi, lo hace Viñal, que lo termina confirmando. Le quedan tres jugadores al conjunto de Osaka contra tres de Náguara. Caía Paco Isidora, lo hace de manera correcta. Le pegó a Bala. Queda solamente Viñal. ¿Quién lo va a venir a buscar? Se vienen tres contra él solito. Arrancaba la carrera. No, ya se lo va a Viñal. Ya se lo va a Viñal. Bueno, no, ahí todavía está vivo. Veremos qué es lo que hace. Se daba media vuelta, la pared era buena. Paco ahora sí que se despide. Era Luka Modric, el que lo termina confirmando. Se viene Luka. Ah, cayó Pájaro, cayó Luka, cayó Maxi, cayó Bala, cayó Facu. ¡Vale, Wally Coe! Lo que pega Maxi y Paco al piso. Luka Modric se cae o saca pedazos. Si quiere adelantar un poco el conjunto de Náguara, claro que sí, se viene Paco, le llegó desde atrás, se va a caer Paco. Se regaló por completo, Pájaro lo aprovecha, lo termina destronando. Pájaro suma otra eliminación más a su repertorio. Coe se termina yendo, le pegaron a Osaka también, aparece Chris, le pegaron a Chris. Bala, Chino, todos al piso. ¡Esto es un asalto! Que intenta castigarlo de buena cuenta. Empieza a arrancar a correr por este costado. Coy también le pegaron a Coy. Le quedó 120 de vida. Algo tocado para que Coy se tenga que curar directamente. Le pegaron a Isidora. ¡Sentaban a Isi! ¡Sentaban a Coy! ¡Le queda solamente Chris! ¡No, no, 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 no! Isidora. Bueno, ahora Chino. Veremos qué es lo que termina por hacer. Rompe las paredes. Cae Maxi. Se fue el MVP. Veremos a ver qué sucede. Chris y Vinyago al piso. Luka Modric también. El chesquido de Tuno. Lo que pega Isidora, queda Bala contra dos, ahí le pega directamente. Arranca a jugar directo, le pega bien a Isidora. Con el mismo tiempo terminó por renacer este muchacho. Parece que se caía Chris, se caían completamente también los chicos de Osaka. A ver cómo termina por reagruparlo. Chris era confirmado inmediatamente. Veíamos cómo le brincaba Paga. Entonces que ahora sí empezó a asesinar. Y tienen prácticamente un punto más a la bolsa. Solamente quedaba uno. Solamente quedaba Coe. Se va a terminar por ir a los pedazos. Cuacito. Cinco para Osaka. Cinco para Náguara. Cambiar el orden del universo. Estaba directamente Luka Modric saliendo. Se cayó Chino. Se cayó Pájaro también. Cuidado con esto. Aparece Luka. Sale al root directo. Se agacha ahí la dueño. Bueno, Modric Chanidi. Ahí le quedan 100 de vida. Media vuelta. Sentaban a Luka. Sentaban a Luka. Chris y Coe. Los últimos que quedan. Un 3 para 2. Mi diablo. Chris en serio. Problemas. Tocamos el piso. Náguara se la va a terminar llevando. Náguara va a romper la secuencia. Ahora se van a ir arriba 6 a 5. Aparte de atrás veíamos a Millón. Lucas tiró, Chris caía, Fox se viene. Un punto para los chicos de Osaka. Me parece que no hay vuelta atrás. Solamente va a quedar Chino. Solamente va a quedar Maxi. Y Maxi estaba castigado y lastimado. Y Chino que se andaba posicionando por la parte alta. Al mismo tiempo ya empezaba Maxi a avanzar. Pájaro que lo van a terminar por reanimar en cualquier instante. No, era Maxi el que lo andaba confirmando. 4 para 2, 4 para 2. Bastante lastimado se encontraba el señor Shiro. Al mismo tiempo Maxi puede hacer una jugada de ensueño, una jugada de lujo. Aunque la tiene complicada, la tiene bastante complicada. Veíamos a Shiro cómo estaba tratando de cortar el retroceso. Me tiraba uno. Pero no era suficiente, no era suficiente. Asesinato, me parece, el Osaka 6 a 6, qué enfrentamiento estamos viviendo, mi hermano. Qué maldita locura, hermano. Qué
verdadera locura. Después de esto voy a tener que ir para el psicólogo, gente. Lo que juega Ozaki, lo que juega Nagara. ¿Quién lo termina por conseguir? Ahí escuchaba los pasos. Va a entrenar. Lo castigan. Pájaro con 120 de vida. Media vuelta. Le pega. Cae Maxi. Se fue Maxi. Ahí estaba Luka Modric. También le pegaban a Pájaro. Las granadas eran buenas. Caía Chino. Se iban dos por parte de Nagara. Ozaki mete la presión. Isidoro al piso. Facu quedaba media vuelta. Le encuentra Norion. Que cae. Pájaro que mete directo. Lo confirma. Le quedan 3 para 3. Veremos quién se lo va a terminar llevando. Estaba mal. Estaba con Ozaki. Le pegó a Viñao. Viene Ozaki. Le estaba haciendo daño a Nagara. Le queda bala. Le queda Facu. Queda solamente Chino. Veremos qué es lo que termina haciendo. No, Facu. Era bala. Mientras tanto, arriba a Chris. Le pegaron a Viñao. Le queda solamente bala. Ozaki la va a tener. Ozaki se va a llevar esta ronda. Media vuelta. El tiro de gracia. Isidora. Isidora, el patrón, el que lo andaba castigando hacia la parte derecha. Ahí terminamos por encerrar. Saca Clean, le partieron el cráneo en mil pedazos al mismo tiempo. ¡Caía Chino, caía Maxi! ¡Es de Ozaki! ¡Es de Ozaki, mi gente! ¡Agárrense, prepárense! Porque Ozaki se va a llevar el enfrentamiento. Veíamos también para acá de momento a Funk. ¡Funk! ¿Qué caía? ¿Qué le pasó a Coes? ¿Qué le pasó a Coes? ¡Venga, pilló! ¡Es de estos muchachos! ¡Ojo! Porque puede terminar por llevarse la Ozaki. Solamente quedaba el uno contra uno. ¡Funk andaba resolviendo! Ahí venía Isidora, ahí venía Isidora, ahí venían estos chicos. Asesinato van a terminar doble. Por despedirse en un PvP insano. Ya veremos qué es lo que termina por suceder, señores. Mano a mano, cara a cara por el enfrentamiento. Se viene ahí Facu, se da media vuelta, le puede terminar por pegar durito. Con el Facu viene con el Orión, lo encerró, lo persigue. Se puede venir por Orión. ¡Facu! ¡No! ¡Facu y Nahuara 7-7! Lo que parecía Nahuara tener la bolsa lo tiene todo complicado. Bala al piso en este momento. Ahora es la ventaja para los chicos del Ozaki. Ahora es donde lo tienen que hacer. Ahora es donde vamos a conocer quién se lo lleva. ¡Quién se lo lleva! ¡Tenemos! ¡Bum!